El nocturno hace su aparición a comienzos del siglo XIX, aunque ya en el clasicismo hallamos el término en obras de Haydn, así como también en otras asociadas al ámbito de la noche, como la pequeña serenata nocturna de Mozart. En aquel momento, este concepto estaba vinculado a la música compuesta para ser ejecutada al caer el día o a la noche, y de un carácter más bien ligero y de entretenimiento. En estas, el misticismo de la nocturnidad no era el disparador de la composición. Como desprendimiento de los movimientos lentos de las sonatas clásicas, inspiradores de futuros compositores, empieza a surgir esta nueva forma que adquiere independencia y va mutando a lo largo de la historia. En esta transición de periodos es donde comienzan a cobrar protagonismo la intuición, la imaginación y las emociones. La vivencia íntima del compositor se vuelve música. Lo que se ama, lo que atormenta, genera la idea compositiva. Es en el romanticismo donde la noche empieza a relacionarse con lo irracional. En ella todo es posible, todo se mezcla y confunde. Puede ser solitaria o tumultuosa, silenciosa, anfitriona de la meditación y contemplación. Es poseedora de nuestras tristezas y secretos, del amor y la nostalgia. Invita a lo íntimo, a la paz. Pero más allá de todos los tiempos, siempre se la vinculó con la muerte, el fin de la luz. El pase a la posteridad del pianista y compositor irlandés John Field se debe a que él fue el creador del nocturno romántico, una microforma que nada se asemeja a la connotación que tenía el término en el clasicismo. La subjetividad cobra protagonismo y se convertirá en una de las características principales del nuevo periodo. A partir de 1812, compone una colección de 19 miniaturas para piano solo, inspiradas en el melodismo de las serenatas y romanzas de cámara para instrumento acompañante y voz. Estas obras estaban muy en boga en el siglo XVIII entre los amateurs, por ser fáciles de tocar, tiernas y sentimentales. Cuenta la anécdota que John Field tenía especial predilección por la inmovilidad, que nosotros las podemos percibir en sus nocturnos. Él estudiaba y se ponía una moneda en el dorso de la mano. Y el desafío era que esta moneda no se cayera. Estas piezas, en general, presentan una forma tripartita A-B-A. Primeramente se basaban en una melodía de notas largas con un acompañamiento armónico sencillo, desplegado en bajo alberti, elemento que a lo largo del siglo, de la mano de los avances del mecanismo del piano y la incorporación del pedal de resonancia, amplía sus armonías, registros e intervalos. El romanticismo no rompe con todo lo clásico, mantiene la tonalidad y la periodicidad métrica, incorpora el cromatismo. Se encuentran las macroformas, pero surgen las microformas, más libres en su estructura y sobre todo como piezas de valor individual. Ejemplo de esto son los nocturnos.
Las escalas por grados conjuntos se combinan con la utilización de agrupaciones de notas entremezcladas. Se utilizan curvas ascendentes y descendentes, arpegios, recursos modales, modulaciones, disonancias y enarmonías. Elementos que combinados entre sí aportarán a la obra las cualidades propias de este periodo. Ya para ese entonces, esta forma musical, de carácter intimista, era un marco recurrente para compositores románticos. El violinista y compositor checo Johann Wenzel Kolibuda fue contemporáneo de Robert Schumann. Es considerado en la historia de la música como un puente entre el sinfonismo de Beethoven y las innovaciones formales de Schubert y Liszt. Estos nocturnos, Opus 186, o piezas nocturnas, fueron compuestos en 1851. Y su publicación fue 30 años después. El primer nocturno es un ejemplo de la transición de elementos del periodo clásico al periodo romántico. Un comienzo largo y grave, donde la profundidad de los bajos acompaña al tema principal, que se inicia con tres notas entrecortadas y a contratiempo a modo de súplicas. El nocturno Opus 48 número 1 fue compuesto en 1841, uno de sus periodos más fructíferos. Es considerado como uno de los mayores logros del compositor entre sus obras para piano, uno de los más largos y dramáticos, una especie de pequeño pero gran drama musical, con una solemnidad casi fúnebre y una expresión plena de dolor en todas sus partes. En París, al haber escuchado interpretar sus nocturnos a John Field, es que Chopin inicia su fructífera incursión en este género, llegando a componer 21. Aunque en él la idea de la noche es desesperanzadora, cargada de soledad y sentimientos trágicos. Puede decirse que su vida y la historia de su país en plena revolución fueron su fuente de inspiración. Su música es su confidente. Es un fiel reflejo de su sentir. Junto con Liszt son quienes desarrollan el rol de la mano izquierda dándole más autonomía. Si bien muchas veces aparece acompañando la melodía de la mano derecha, ahora también
es portadora de líneas de canto y de armonías más complejas. Gracias a la incorporación del pedal en los pianos de esta época, se logran sostener intervalos que físicamente son imposibles de ejecutar. Pero es Frédéric Chopin el máximo representante de los nocturnos. Es él quien le da mayor vuelo a la armonía, al desarrollo temático y al gran lirismo melódico. Luego de la exposición le sigue un coral poco piulento, como sección B, donde acordes arpegiados generan un clima religioso que es poco a poco irrumpido por pasajes de octavas que conducirán al punto culminante de la obra. Sus nocturnos tienen la estructura tripartita de las arias italianas y francesas, donde una primera sección A, de carácter contemplativo, presenta el tema principal. Una segunda sección, con un carácter opuesto al principal, y una tercera sección como reexposición del tema principal. Suele agregar una coda para lograr la relajación total de la obra. Bajo la indicación de doble movimiento, vuelve la sección A como reexposición apasionada del tema principal, esta vez acompañado por tresillos. Termina con una coda que finalmente lleva al absoluto clima de quietud. Dentro de la bibliografía musical encontramos varias obras para ser ejecutadas con la mano izquierda. Diferentes razones motivaron a los compositores a hacer este tipo de material. Por ejemplo, Ravel con su concierto en re mayor para piano y orquesta. Este fue compuesto para poder ser interpretado por un pianista que había perdido su mano derecha por las graves heridas que había sufrido en la Primera Guerra Mundial. Alexander Scriabin fue uno de los grandes pianistas de la historia, pero un obsesivo con el estudio de las obras de Liszt, Chopin y Balakirev. Esta obsesión tan grande lo lleva a tener una lesión en su mano derecha que lo priva por un tiempo de continuar con el exhaustivo ritmo de estudio que tenía.
Pero esto no le basta y es por eso que en este momento decide componer su Nocturno y Preludio Opus 9. Esta obra se inicia con un primer tema de carácter íntimo y confidente, una segunda sección cargada de tensión y apasionada que es portadora del punto culminante, y una tercera sección como reexposición, que nos va a conducir nuevamente a una coda que nos llevará a la tonalidad principal, llegando a la relajación total de la obra. Compositor y pianista ruso, representante del postromanticismo y el atonalismo libre. En sus obras de gran modernismo para el momento se dejan ver, en una primera época, las influencias de Chopin en el gran lirismo y la utilización de armonías, y de Liszt, el virtuosismo y la gran expresión. Ya en su etapa siguiente, manifiesta la búsqueda de lo contemplativo, asociado a una concepción religiosa y mística del arte. Durante la Segunda Guerra Mundial, su música, que no hacía referencia alguna a las cuestiones populares y o políticas del momento, queda relegada. Su amor propio y su gran ego también se veían reflejados en sus obras. El misticismo y la búsqueda del uno se encuentran plasmados en sus composiciones. No es casual que a partir de la sonata número 5 para piano, todas son de un único movimiento. Los nombres adjudicados a sus sinfonías también son un ejemplo. Misa Blanca es el nombre de su séptima sinfonía. Misa Negra o Poema Satánico, que es su novena sinfonía. Esta joven y talentosa compositora francesa vivió tan solo 24 años. Su frágil salud quizá condicionó toda su vida. El prematuro diagnóstico de que su muerte podía estar cercana quizá la hizo considerar a la creación como una forma de perdurar. Estudió violín, piano, arpa y cello, además de composición. En este campo es que logra el Gran Premio de Roma, uno de los máximos galardones que existe en la historia de la música. Este premio, hasta ese momento, había sido vedado para las mujeres. Su música está inspirada en las modulaciones de Wagner y en los colores sonoros de Debussy. Suele combinar robusteza y fuerza con lirismo y pureza. Su música puede ser entendida como una proyección de la muerte. Llega a lograr en muchas de sus obras una atmósfera que se asemeja a lo eterno. En ese momento, Francia entra en guerra y las cualidades de la música francesa se van perdiendo. La rigidez, la rudeza y la concisión como producto de la influencia alemana se empieza a ver reflejada en las producciones artísticas contemporáneas. Como contracara de esto, podemos ver a la obra de Lili Boulanger como una vuelta a la tradición francesa, donde los climas sonoros y el sentido de las proporciones vuelven a ser los protagonistas de la música. En el siglo XIX, la música ocupa un lugar central en las artes. Fueron los compositores románticos los que consideraron que el lenguaje verbal y la imagen realista los anquilosaba, los cercenaba en la creatividad y en la búsqueda de un ideal total,
como en la obra de arte wagneriana, por ejemplo, la obra de arte total, en la cual la arquitectura, la pintura, la música, la poesía, la danza, los cuadros, estaban en pos de una idea común. La sinestesia es una figura retórica que consiste en atribuirle una sensación a un sentido que no le corresponde. Por ejemplo, la negra muerte acechaba, roja noche. O en la pluma de Francisco de Quevedo, escucho con los ojos a los muertos. O como alguien dijo de la música de Chopin, que dejaba en el aire un blanco ensueño. Las artes se enriquecen de esta figura, ya que implica la participación de todos los sentidos. Cuando uno ve un cuadro, uno lee un poema o escucha el acorde de una música, uno siente calor, frío, percibe colores y olores. El pintor estadounidense James Abbott McNeill Whistler sostenía que el objetivo de la pintura no era el tema, como hasta entonces, sino el modo en que se expresaba a través de las formas y los colores. En su serie de nocturnos pictóricos, él nos da un testimonio de sinestesia total. Uno percibe el frío nocturno, el sonido del agua, la fría soledad, la quietud de neblinosos anocheceres, las tenues luces y la soledad íntima de las pocas siluetas. Sensaciones difusas, pero por momentos muy profundas, al igual que la música. En las escenas nocturnas de Whistler, Van Gogh, Pizarro, Homer, la tenue y borrosa iluminación de los faroles a gas brindan una nueva búsqueda en la tonalidad nocturna. Estas difusas luces se entremezclan y colorean, al igual que la armonía o la textura musical, en el nocturno de Lili Boulanger. El siglo XX fue un siglo contradictorio. Vivió grandes transformaciones sociales, avances en la ciencia y en la tecnología, así como también sangrientas guerras y revoluciones. Nunca el miedo fue tan global. El arte y la cultura reflejaron el desamparo y el pavor de este siglo tan violento y lleno de antagonismos. La música, como nunca antes, sufrió en poco tiempo grandes revoluciones lingüísticas en tanto a materiales e ideas basales. El compositor francés Nicolas Bacri ha ganado el Grand Prix de la Musique Symphonique de la SACEM, que es el organismo que nuclea a los compositores y editores en Francia. Él mismo se autodefine como un compositor posmoderno. Su música conserva el aspecto atemporal del romanticismo,
plasmado en la densidad de la expresión, pero utiliza materiales modernos, como la microtonalidad y la descomposición dinámica del sonido. Este nocturno fúnebre para viola y piano fue compuesto en 1986 y nos llama la atención el término nocturno, como está escrito, porque nos refiere al aspecto arcaico del término, al aspecto que utilizó Haydn. El concepto nocturno se incorpora recién en los comienzos del romanticismo, donde además se consolida como una de las microformas del período. Como obra sensible, de carácter melancólico, se diferencia y contrasta de las características compositivas del clasicismo, donde el racionalismo lideraba las estructuras. Desde la forma musical observamos su semejanza al Lied. Donde A expone el tema lírico, B presenta una segunda idea en oposición, más agitado y contrastante. Luego, una vuelta a A como reexposición y un agregado de una coda como momento de relajación y cierre de obra. La dinámica predominante está dada por sonoridades piano, llegando en las partes B a los respectivos puntos culminantes en forte. A partir del siglo XIX, con el desarrollo y evolución de la construcción de los instrumentos, el virtuosismo comienza a primar, pero en los nocturnos, lo sentimental sobrepasa al tecnicismo. Se recurre a la superposición de registros de melodía y acompañamiento, creando una unidad sonora envolvente y confusa.
Después de haber transitado a través del nocturno por distintas épocas, lugares y culturas, encontramos en la noche un motivo de inspiración en todas las manifestaciones del arte. Nos ha dejado en cada obra un registro de los momentos trágicos, de amor, de ensueño, de paz y tormento de los artistas. En cada obra está su creador y la vivencia que la nocturnidad en ellos ha despertado.